Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estamos en el quinto domingo de Pascua. El tema del Evangelio de este día es un tema realmente muy conocido, famoso. Nadie ignora esta palabra o este tema. Y es el tema del amor. Del amor se han hecho tantas películas, se han escrito tantas novelas. De hecho, es como el verbo más conjugado, pero probablemente el verbo menos vivido, como debería ser vivido, o entendido como debería ser entendido. Quisiera detenerme en tres cosas que hoy el Evangelio menciona a propósito de este tema. Lo primero es que el amor se presenta como mandamiento. Ámense los unos a los otros. Y uno puede pensar cómo es posible que sea una obligación, un mandato, amar, cuando esto debe fluir, esto tiene que ser espontáneo. De hecho, esta imagen me gusta mucho que me ha acompañado estos días en estas reflexiones. Live, love and love. El amor entonces es como vivir y como reír, una de las acciones tan cotidianas, tan naturales. ¿Por qué Jesús lo pone como mandato? ¿Por qué parece que es una obligación? Y recuerdo una frase que Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena. Le dice: hice el alma de amor, como queriéndole decir, es el pecado lo que ensucia la verdadera naturaleza del hombre. Es el pecado lo que hace ser otro, que no otro distinto del que he sido diseñado originalmente. Entonces, cuando Jesús pone el amor como mandato, lo que quiere hacer es como recuperar nuestra verdadera naturaleza. Lo que quiere es que recuperemos nuestra capacidad de amar. Por eso Jesús dice, ámense los unos a los otros, como queriendo decir, sean de nuevo ustedes mismos, sean para lo que yo los hice, para el amor. Lo segundo es que el amor hace referencia a Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tanto el amor como el perdón, siempre decimos muchas veces, ah, no, es que esta persona no se lo merece. Esta persona me trató muy mal, entonces no merece que yo la trate bien. Pero la referencia es Cristo, como yo los he amado. Nosotros no merecíamos ser amados por Él, éramos pecadores y Él nos amó. Y dice el evangelista Juan, nos amó hasta el extremo. El amor entonces no porque el otro se lo merezca, al igual que el perdón, sino porque es nuestra verdadera naturaleza, amar a los demás. Y entonces el amor, al igual que el perdón, es como un autorregalo, es ser yo mismo cuando amo a los demás, o en otras palabras, es parecerme a Cristo, como yo los he amado. Y tercero es que dice que, de hecho, por sus frutos los conocerán. Así, si nos ven que nos amamos los unos a los otros, así nos reconocerán que somos sus discípulos. Es decir, que el amor es lo único que contagia. El amor es como hacer llegar el cielo a la tierra. El amor, entonces, es lo que realmente va a atraer a los demás a Cristo. Si ve que pasamos peleando como perros y gatos, diría mi abuelita, entonces eso no va a atraer, no va a dar una buena imagen de Cristo. Porque no somos buenos cristianos, entonces. Meditemos en este domingo esta palabra, entonces, el amor para recuperar nuestra verdadera naturaleza, para lo que fuimos hechos, para el amor. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos y hermanas. Feliz día para todos.